yedim hadi. Sen gözün donu derim hadi. Donum da yemedi baş. İzam gurur. ¿Preguntas? Yo me no le leña vimos. Que son Corán chubestans, te camalas la de leña vimos. Que son mi que son rida, que son chubes. Suco. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Corán chubes. Su. Se quería preguntar que. Camalasilas de la escuela es tántrica, ¿no? Entonces. Kur'an umaran gübelüler bak. Hayır, hayır, hayır. Entonces, lo... La escuela prasagika, sino de lo digo mal, en algunos aspectos rebate conceptos de Kamalashila, ¿no? ¿Es así? Umate gübelüla Kamalashila tawa tungi yomaraba. Yomaraba. Tungi yomaraba. Hı? Vino de Kamalashila todavía yores, todo de mares. Pero eso no quiere decir que Kamalashila no haya obtenido esa visión luego, pero esto es posterior, previo a. Pero él consiguió esa visión. Sí, es que sabes, es que fue en un momento que quería hacer una pregunta y se me ha escapado el texto, no me acuerdo en qué punto el texto está, además, y es que creo que no lo voy a encontrar. Entonces, era cuando decía, pasa que no quería formular la pregunta porque es que no consigo encontrar dónde, en qué momento era. Cuando en la visión, en la existencia inherente, aquí es donde hay una pequeña discrepancia, ¿no? Entre lo que es la afirmación que da Kamalashila del texto y cómo se daría desde la escuela prasángica. Si podría, por favor, aclarar un poquito este aspecto. La diferencia entre lo que propone Kamalashila y... Por existencia inherente, una escuela y otra. Si pasa que en el texto se expone, pero no recuerdo dónde es. Vale. Ranshi matruparaba. Umategyuba ranshi matruparres. La idua. Rangyubelula ranshi matruparlagiyoresa. Ne, nika ranshi matruparlagiyo tan keba kareyoresa. Rangyubelula ranshi matruparlagiyomares. Ranshi matruparlagiyoresa. Da dağrı de çökünde yine doks tadı zeni sinşiş niye yaparız ama rancı belir doks pa zeni kansasın zeni kansasın ki zuku zuksa mene ya kuran ki tabi sevmiş onun zuku zuksa yar besin yar mıdır va yine kansas niye zuku arız sinşiş niye yaparız yarız tinci belir o da tabi pa şahzamcı mı kuran bunu suy niye yazan yar mıdır o Tuz keşiriyoruz. Vale. Ranşin tubu yamarız. Kasa ranşin tuğuruz. Ranşin matusu yamarız. Vale. La escuela svatántrica no propone que los fenómenos sean vacíos de existencia inherente. No. De hecho, está afirmando la existencia inherente de los fenómenos. Y lo que pasa es que esta escuela, pues dice, uno va investigando el objeto, lo va analizando hasta que llegue a un momento en que encuentra una, le llaman una ilustración de algo, encuentra algo, al final encuentra algo. Entonces está afirmando la existencia inherente de los fenómenos. Que claro, ya en la escuela prasangika dice, es que en realidad todo fenómeno es meramente imputado por la mente. Y entonces ya ahí se niega la existencia inherente del fenómeno. Ambas hablan de que no está establecido verdaderamente.
Entonces, ambas están diciendo no existe verdaderamente, pero hay dos ejemplos para distinguir entre una y otra. ¿Tú te acuerdas, José? Sí, ejemplo. Ni yo amor ves pe. Pero no haya nadie. Mar pe pe pe. Tan tema me dan de interés. Pe se agro pero tema me de milam sin se hace ahora va otro. Roba. Tagra. Sara ve rubela. Ne? Tama. Düğünün şimdi çirden gelin. Düğüsü. Düğün zilo çıkışı. Tağına şimdi düğüşün doğru etinde daha şim yine lanciyen daha çıda düğünü düğüşü zayıf şen tüyü düğünü soca düğünü yine mikle mazeli etimizi tamının zingi yarı de tanıdıysan kuca cevi yarı düğü bak oran tamayımı zingi yarı bak tünin yedi bedi tüncübada rancıbın yiyinde mandra yarı bas de karılın abi yarı. Por ejemplo, se usan. ¿Ya te acordaste? Ahora. Son dos analogías. Por un lado está la analogía o el ejemplo que se dice de la cuerda que está enroscada y que luego uno la ve como si fuera una serpiente. Y luego, por otro lado, que en realidad es una cuerda, que es la propia mente que está creando ahí. El creer que ahí hay una serpiente cuando es una cuerda. Y el otro ejemplo es que, pues ya sea por una piedra o lo que sea, por poderes mágicos, hace aparecer ahí como si fuera un elefante o un caballo. Incluso hasta llega a creer que ese caballo se está moviendo. Entonces es una percepción equivocada. ¿Cuál ejemplo corresponde a cuál? La cuerda enrollada para la serpiente, para la escuela presangica. Y lo del mago y el conjuro y todo eso para la Ne, taba didi, taba tan run nangira didi uma telyu pare. Ne senda uma rangyu. Onda tege pege pendro dan tenere kwanyeya jares. Jobu de talan de tune tushi zaj gugdu was. Wa tena shingi rangyu be tanya ta be ta don tsa be zi nyia jus. Ta kansa ina re chue ina de kada pa tsa ni nyia jus gare. Do tena shi ji ta tushi ji gugu yor was. Ranjuba dhammame pel maga yoris. Ta dhruyo di thakbaya nguyena dhru chungsa yang yaw maara ta jiya mewa nashi tinjiba lo dhammayagi pel maga wari kanda Kurang nguyena dhruba tsaana mesi yoris. Cheba chimbo yoris ta ranjuba tinjiba. Por eso ahí es cuando con estas dos analogías vemos la gran diferencia entre la prasangika y la svatantrika. Porque para la prasangika, con el ejemplo de la cuerda, él se da cuenta de que ahí realmente el cree que hay una serpiente, pero ahí por más que busca la serpiente, nunca va a encontrar una serpiente. Mientras que en el ejemplo de la svatántrica, en donde se utiliza, por ejemplo, un elemento que lo llega a transformar en un animal, en un caballo, lo que sea, ahí para la svatántrica, el ejemplo es el mago que transforma un elemento en algún animal. Para ellos, dicen, es que al final, lo que dio lugar a ese animal o lo que dio lugar a esa imagen es algo, siempre tiene que haber una base. Entonces, para los svatántricas, cuando investigan, llegan a encontrar algo. Encuentran algo, una base que de ahí parte toda esa ilusión. Mientras que para los prasangikas, para ellos, por más que investigan la cuerda, jamás van a encontrar una serpiente. Ahí realmente no hay una serpiente. Ahí sí, ya es cuando ellos niegan completamente esa existencia. Con la pregunta de Ramón, me apoyo en ella para preguntar esto. Para la escuela svatántrica, entonces, el objeto se puede decir que existe 50% por parte del objeto y 50% por parte de la mente, y luego... Para la prasangika, ¿el objeto existiría 100% meramente etiquetado? Que es la tanda rangyulula. Rangyulula chega gyacha ngapchu. De nganso sem sogire. Ane chega gyacha ngapchu di lu de yul rang chik yores. Tindes kalengi duwe?
Ana di telgyu pelula gyacha kya shu. Ano. Gyacha. Gyacha kya. Gyacha kya. Di sem sogirare. Sem tis de zres. Miktang. Sös nanda shakbaris le. Ba shakbaris ode gyacha kya le shabaji misho zane yo maris ta. Ranju pelu thagaris. Gyacha ngabju. Mune sing pa shabri di, sing shabri nashi, Kurang wune chi nye yaji kwa resi. Kurang tong wune nesu ti yorubesi ni yoma resi. Yina Kurang lue ta nchiri kele chi kya resi. Vale. En el caso de la prasangika, no es simplemente el 100% creación de nuestra mente, porque tiene que ir de acuerdo también con esa realidad. Tiene que ir aplicárselo a algo que corresponda a esa etiqueta. Por eso no es 100% nada más la mente. Y en el caso de la svatántrica, pues si sí, hay un 50% que está creando en nuestra mente y ese otro 50% que sí que logra encontrar en el objeto. Hay algo que sí existe en el objeto. ¿Y para la chitamatra, 100% de la mente, el objeto dependería? Ah, ¿tentan pelula? ¿Ya chukia? ¿Sem sugiro? ¿Tá? ¿Sem sugiro? ¿Sem sugiro? ¿Sem sugiro? ¿Sem sugiro? ¿Sem sugiro? Tele haga chi guguyoris. Ranju bale haga chi guchondo guguyoris. Kanda chuchi dame rakwa rakwa res. Tanda tichal ranju bale chagiyoris kishiyat. Podemos decir que la solamente lo que está proponiendo como ausencia de identidad del fenómeno es el aspecto más burdo de la ausencia de identidad del fenómeno. Porque aún así, aunque es se dice que es, proviene de la mente, aún así tiene que haber algo en el objeto, algo más. ¿Alguna otra pregunta? A mí me genera una contradicción en el texto de la página 11 con respecto a esto que estaban diciendo, que tiene que existir algo. Aquí pone que todo es mente, o sea que todo, a ver, pensando en ello se debe reflexionar. Todos los fenómenos que has examinado son solo mente. Si examinas la mente, estarás examinando la naturaleza de todos los fenómenos. Y dice que en un sentido último, la mente es falsa. O sea, que todos estos fenómenos que ha examinado la mente son falsos. Todo es mente. Y que en sentido último, también la mente es falsa, porque está ligada a todos estos fenómenos. ¿Eso es en la estrofa número 3? No, sí, está entre la 1 y la 2. Ah, la 1 y la 2. Ah, vale. Que los fenómenos en sí, resumen. De una manera última, todas estas formas físicas y otros objetos no son más que aspectos de la mente. Ah, vale. Vale, sin embargo. Y en sentido último, la mente tampoco puede ser real. Lo mismo que las formas físicas y demás son falsas. Como vale. La mente no está separada de ellas, también es falsa. Vale. Dile la voz de un beso. Vale, dice. Entonces al último dice la mente entonces por naturaleza es como una ilusión. Ay. Y claro, había mencionaba algo, no sé qué era. Ay. Luego de Rantum Tampoti Kansa Dagme Tidua Dijela. Chuki dao me ki kola keshi gituko. Keshi gitu. Página 25. Sí. Entonces. Kuran. Dindeshi gitu. Tanda di. Tontampana. Dila. Sugla sopani. Senki nampale. Guna. Mete dinde lagi dua di chikche ane di dijela di thotampa na semkyan denpa mar denpa mirunte kangitse tumpe ngoni sugla sopa nampa zimpe semni natsoki nampa nangwante tsete denpa ni tu kalegyur chitar sugla sopa tumpa teshintu semkyan tela Guna mepe tumaninto. Ane di
sem tanda di suk la sopa tsumpa reza ane dina sem nampar namsen ye tsuma repesa sengi namba sengi nanga sengi nanga tsumpa reza tsumpa mani ya poco hako ma koki mindusa nane de da de shea de nirwa ya uji ngay la tanda hako ma so Kangse zumbe mo ni solo soba namba zumbe simni nazo ji namba na wa tese de da temba ni du kalan ju temba temba mares temba de temba mare no sing na temba mares ye ro kalan ju se ji da solo soba zumba te shin du sim ja kung na me zumba ni no sri ba zumba ni jin go wa te sigar ba ta se ya re la re la re ta garan no de ji ba res ji chen de sing na kunzo de ba res res ene sing na zumba res kunzo su wa zumba res sem ya zumba res kan ga zumba sig res da kan da kunzo de ba yin chen je zumba s da de ran ju wel ji ba nam ji she na shi zumba re nan zun na zum bi dum shi dos na yin de da ba zhu jin ge yare tong ti ne ge yo ma res ine sem zumba ma ra na wa zumba re sem ya zumba da sen la zumba re sem zumba ma yin ge sem ji yo ma da Ganga Zumbare. Vale. Entonces la explicación sería en cuanto, por ejemplo, todos los fenómenos externos se están percibiendo como verdaderamente existentes, verdaderamente establecidos. Y eso es ese aspecto convencional. Y luego nosotros, nuestra percepción que tiene la mente de esos objetos, nos está percibiendo de igual manera, verdaderamente existentes. Por lo tanto, eso es falso. Eso, así como el aspecto convencional que está percibiendo nuestra mente es falso, pues hace que la mente también se vuelva falsa. Entonces, todo lo que tenga que ver con la verdad convencional significa que es falso. Entonces, al momento de estarlo percibiendo como existiendo verdaderamente, hace esa mente que lo está percibiendo falsa. Sí, bueno, está aquí, ¿no? Ya. Sobre esto, Karen, creo que habló que se la ayer ya, y comentaba que esto se refería a la escuela Chitagatra en concreto. ¿Qué cosa? Todo es mente. Hablaba de que las formas físicas ni los objetos no son más que aspectos de la mente, la totalidad de los tres reinos es solo mente. Entonces, que esto tenía que ver con Chitagatra. Gaisela, ¿tienes cosas de tanda de... Suk la kam tang kechu kam chobge kechu kanka de sem resa che cham resa tende yin chan di dreshe dindes tridua ane di dreshe di chen cham pe lu la dreshe resa sem resa ya maris sing danyi de chu sig ri ris danyi du ra chu ji gi ni le danyi de chu sig ya ri mi sho chue kan ge le sim ri sig ya ma ris no está queriendo decir que todos los fenómenos sean únicamente mente, sino que la percepción equivocada de esa identidad es lo que es de la mente. Chi ru de dang ji de nang ri mi sho sing gi Es decir, esa percepción que se está teniendo de esos fenómenos. Yo quiero preguntar a Gisela si la exposición de cada escuela también depende de la interpretación que haga cada cual, porque yo según las tres exposiciones que se están citando, yo desde luego que más a lo que dice la escuela Chitamatra, que todos los fenómenos provienen de la mente. Y la interpretación de la mente pues sería otro análisis. Si sería interpretación libre de cada escuela, según la comprensión de cada cual. Coran, ¿dientes que se ha dicho? ¿Tanda de...
trupta damira duz. Ande soso samlo tantan di soso trupta kegi yoresa. Pena ngaran di kanka sem res, sesam res samlo tana kabo yosa. Ande soso samlo tantan tan soso tawa la tene di soso trupta kelengo rape. Rama soso moba de yonu trupta kelengan dig res ene chida. Samsung danye trupse ya da. Sena ten trupse ya tonzo da. Chik to chik kewa yo res. Trumde senga danye trupse ya chik. Ya chik jine nelu lunju kanga lo lehde na chungsi du. Ta lehde nimdo yang samji yo re. Na te ongo chungda je xe ya yo res. Tanda de gaje ma res. Chio kahan trupa de senga paja sena. Tsu trupa yin. Samsung beho tenja ke xe yo res. Jikshan, jiran samsambe chumdan dewa yu, ode yu na, samsambe tawato na, yabu yoris. Vale, una cosa, cuando se está hablando de que los fenómenos son, provienen de la mente, son creados de la mente, no es lo que realmente está proponiendo la escuela, estas escuelas, porque por un lado se habla de que es la mente la que le está percibiendo esa identidad. Está percibiendo esa existencia de esa identidad. Y por otro lado, es que esa es una cosa. Y por otro lado, es que es la mente la que lo percibe así, y por eso se dice es de la mente, pero hay que entenderlo un poco más a fondo. Quiere decir que todos los fenómenos que nosotros estamos percibiendo debido a la fuerza en nuestro karma, o con otras palabras, a las huellas que nosotros llevamos en nuestro continuo mental, es lo que nos lleva a tener esa tendencia a percibir los fenómenos como establecidos. Verdaderamente. Entonces, eso es lo que dice, es la mente lo que lo está creando. Y por otro lado, es la mente la que está viendo esa existencia de esa identidad. Pero bueno, si a ti te gusta la escuela Chitamatra y quieres seguir la escuela Chitamatra y logras desarrollar la visión de la escuela Chitamatra, pues bueno, está bien. Si ya no hay alguna otra pregunta, entonces Geshe-la va a dar una respuesta. Sí, porque el otro día preguntaste algo, tú. ¿Qué es eso? ¿Me han dicho un shoshin ches? ¿Fue ayer? Sí, la re. ¿Qué va a la shoshin ches? Sí. ¿Mangulá mi ba? ¿O te han hecho tan son? ¿Te leen de cama la shila ya fias? ¿Te ra de guins? Porque tú estabas preguntando eso. ¿Cómo que por un lado no hay que involucrarse en muchas acciones y por otro lado, pues, los bodhisattvas se supone que tienen que involucrar? Entonces, ¿qué se la dice? Pues, justamente, Kama la shila también está respondiendo a esa pregunta. Chudang oma,
Que por cierto, esta no es mi respuesta, simplemente es la respuesta de Kamala Shila, que te la estoy dando para esa pregunta que hiciste el otro día. Y es así, está casi al final del texto. Dice... Sí. Entonces dice en la última página, los sabios se distancian de la envidia y las otras manchas. Quiere decir que la gente sabia se están apartando de la envidia, y cuando dice otras manchas se refiere al apego, al deseo, bueno, al deseo, al enfado, al rechazo. Todas estas emociones negativas que conocemos se apartan de ellas. Lo mejor sería pues abandonarlas por completo, y si no, pues por lo menos alejarse de esas emociones perturbadoras o de esos engaños. Y su sed de conocimiento tiene que ser insaciable como un océano. Es decir, su deseo de seguir creciendo, de seguir desarrollando ese conocimiento, tiene que ser tan vasto y tan grande, insaciable como un océano. Retienen solo lo que es correcto por medio de la discriminación, como los cisnes extraen la leche del agua. Y también sigue diciendo estas estrofas, dice: los eruditos, por lo tanto, los eruditos deberían distanciarse de las actitudes divisorias y de la intolerancia. Es decir, así como por un lado tenemos que sentirnos insatisfechos con todas las acciones virtuosas que vamos acumulando, también eso por un lado, y por otro lado deberíamos de alejarnos de actitudes de dividir, de decir este es de mi grupo, ese no es de mi grupo. Esas actitudes que dividen, que separan, debemos alejarnos de ellas, y también de la intolerancia. Y también dice, las buenas palabras se reciben incluso de un niño. Dice, bueno. ¿Eso qué significa? Pues que todas las acciones virtuosas que uno esté desarrollando, que todo lo que uno tiene que cultivar, todas esas cualidades, toda esa virtud que uno tiene que llevar a cabo, tiene que estar dispuesto a hacerlo. Y luego al final pues concluye con una dedicación, como todo tiene que cerrarse con una dedicación correcta, y por eso termina: cualquier mérito que se derive de la exposición de este camino medio lo dedico para que todos los seres logren ese camino. Así es como deberíamos de actuar. Uh-huh.
şöyle kazan, bana kulunda, şöyle muaş yadı, ni keçin bu şubu reis. Y bueno, pues, no debemos de olvidar que cualquier acción virtud que hagamos hay que hacerla completa, con un buen principio y un buen cierre. ¿Qué quiere decir? Pues un buen principio significa una buena motivación y una vez que se ha completado la acción, cerrar bien esa acción con una dedicación correcta. Y ya la acción directa en sí que estamos llevando a cabo, esa acción virtuosa en sí, el tiempo que dure esa acción, mucho o poco, que realmente estemos haciendo esa acción, que estemos concentrados en esa acción. Esto es igual que cuando nosotros estamos llevando a cabo cualquier otra actividad, cualquier otro trabajo, tenemos que asegurarnos de hacerlo lo mejor posible. Y por lo tanto, si estamos haciendo un buen trabajo de calidad, el resultado también se va a ver reflejado. Y bueno, pues es importante que nosotros tratemos de que nuestras acciones virtuosas estén completitas, que tengan un buen principio, una buena acción en sí y una buena culminación y cierre. Porque muchas veces cuando hacemos algo bueno, pues o no lo estamos haciendo con una motivación determinada o no nos pusimos a establecer una motivación. O cuando ya estamos haciendo la acción, nos distraemos con otra cosa y volvemos otra vez a hacerlo y nos distraemos, la hacemos ahí más o menos. Y luego al final, y a lo mejor, o a lo mejor hicimos la acción bien, pero al final nos olvidamos de dedicarla. Y es muy, muy fácil que eso suceda, que hacemos una acción virtuosa, pero no la hacemos con todos sus elementos de manera completa. O se nos ha olvidado hacer la motivación, o la dedicación, o la acción en sí, no lo hicimos 100%. Concentrado 100% en acción y pues por eso es como si estuviéramos hablando de una persona que le falta la mano, la pierna, es decir, se queda incompleta. Y así que si nosotros estamos aquí es porque de alguna manera creemos realmente, estamos interesados en llevar a cabo acciones buenas, acciones virtuosas. Por eso también debemos prestar atención a que nuestras acciones virtuosas estén bien hechas desde el principio hasta el fin. Además, en una época en la que estamos viviendo ahora, el tener este interés por escuchar, por acumular virtud, es muy beneficioso porque cuando el Buda apareció en este mundo y se llevaban a cabo acciones virtuosas, para empezar las condiciones eran mucho más favorables para la práctica de la virtud. En nuestro momento que vivimos, las condiciones no son muy favorables. Las circunstancias en las que vivimos son difíciles, hay muchos problemas, muchos inconvenientes, la vida humana es
es más corta, etc. Hay muchos problemas, lo cual requiere de más esfuerzo de nuestra parte hacer algo virtuoso. Precisamente ahí tenemos una ventaja, porque antes, en la época del Buda, cuando se hacía una práctica, pues era meritoria, pero ahora en nuestra época, con las dificultades en las cuales estamos viviendo, hacer una práctica a veces tan sencilla como la de recitar un mala de Om Mani Padme Hum, los méritos son mucho más grandes. ¿Por qué? Por las desventajas en las que nos encontramos, por las desventajas circunstanciales en las cuales estamos viviendo. Así que, por un lado, sí podemos ver lo malo, qué mal vivimos, tantos problemas, pero por otro lado podemos ver la ventaja de ello, que si nosotros ahora, con un poquito de acción virtuosa, con algo virtuoso, aunque sea pequeño que hagamos, acumulamos mucho, mucho, mucho más mérito. ¿Por qué? Porque las circunstancias no lo favorecen y requiere de un esfuerzo de nuestra parte. Así que nos estamos beneficiando más por las circunstancias adversas. Y para que quede claro, va a poner un ejemplo, aunque no asegura que sea exactamente así. Porque cuando el Buda estaba en este mundo, las enseñanzas que estaba dando eran muy, muy estables, muy perfectas. Y ahora, conforme pasa el tiempo, pues estas enseñanzas cada vez se van deteriorando, es como si fueran una velita que está con una llamita de esas que está muy pequeñita, que en cualquier momento se apaga. Pues esa es la época en la que estamos viviendo, es como las enseñanzas del Buda, es esa lucecita que está ya en un punto pequeño, a punto de en cualquier momento desaparecer. Y si nosotros, ante esas circunstancias, las aprovechamos, nos estamos beneficiando muchísimo. Y ahí va el ejemplo, que no se asegura Geshe-la que sea el ejemplo perfecto por excelencia, pero es para darnos una idea de cómo, a pesar de las circunstancias adversas, nos beneficiamos más. Por ejemplo, una persona que ya está bien comida, que ya está llena a tope, lo tiene todo, y le pones un poquito más de comida, y le pones, bueno, a lo mejor te lo prueba una cosita, le prueba otra, pero y le gusta y ya está, pero la verdad ya está lleno del estómago, ya está lleno, no es que le hagas gran favor, pero ahí le pones más cosas. Y si una persona que está sin comer desde hace tiempo, que está a punto de morirse de inanición, y tú con un poquito, no tienes que darle mucho, pero con un poquito que le des, le estás haciendo un favor enorme. Cuando lo notamos, cuando se hace un ayuno muy intenso, con un poquito que se come ya te sientes, te ha alegrado el día, te sientes, en este caso de esa persona que está a punto de morirse, ya pues se recupera, fue un poquito, pero ya se recupera, está feliz, ese poquito le está dando otra vez la vida, le está dando energía. Pues así estamos nosotros, como esa persona hambrienta que con un poquito que se pueda comer, ya lo estás haciendo feliz, ya alimenta ese cuerpo. No sé si mi ejemplo sea perfecto, pero más o menos la idea que estoy tratando de dar a entender está en ese ejemplo. Y
también otra, eso por un lado, pero por otro lado, nosotros en esta época en la que estamos viviendo, el hecho de darnos la oportunidad de venir a escuchar enseñanzas es algo maravilloso. Las circunstancias son adversas, pero las circunstancias para practicar no lo son. Es decir, todos, de alguna manera, tenemos las condiciones para realmente poner en práctica todos estos consejos, para realmente practicar. Así que, a lo mejor las circunstancias no son las más favorables, pero nosotros sí que tenemos la capacidad de ya irlo aplicando. Así que debemos de tratar, realmente de tratar de poner en práctica, y a veces es cosas sencillitas, como por ejemplo, cuando estamos limpiando, cuando estamos barriendo, esa acción que de todos modos vamos a hacer, esa acción la podemos convertir en una acción virtuosa. Y ahí, en esa acción de limpieza, ya estamos practicando. Y también con el hecho de escuchar enseñanzas y continuamente estar escuchando enseñanzas es algo que nos está beneficiando y que va a traer luego, si estamos después de estar escuchando enseñanzas, reflexionamos en ellas, va a traer un resultado, porque llega un momento en que dice, bueno, a lo mejor es verdad, esta existencia cíclica, piensas en su naturaleza, empiezas a desencantarte de ella. Y ya no estás, o ya no estás tan aferrado a esta vida o trabajando únicamente para esta vida. Es decir, puede ayudarte a hacer esa transformación dentro de tu propia mente. Y en el último de los casos, en los cuales nosotros pues estemos practicando, pero todavía no alcancemos la liberación, no alcancemos la iluminación, lo que estamos trabajando, lo que estamos dejando, no se desperdicia y no se va a desaparecer. Porque si en esta vida, con los renacimientos, en la época de Buda Shakyamuni, no conseguimos obtener los resultados que estamos buscando, esos resultados últimos, luego va a aparecer el Buda Maitreya. Y toda esa carga, de esa información, eso que hemos trabajado, viene con nosotros. Y así que cuando nos encontremos, si no lo conseguimos en la época de Buda Shakyamuni, cuando nos encontremos con el Buda Maitreya, ya vamos a tener mucho avanzado. Y a lo mejor ese resultado va a ser mucho más rápido de conseguir. Hay muchas cosas que podemos ir haciendo, como postraciones. Cuando nos estamos postrando, no solamente la postura, estar pendientes a la postura del cuerpo, sino que también vaya acompañado de la mente. ¿Qué tenemos que recordar? ¿Qué simbolizan las postraciones? ¿Qué tenemos que pensar en el momento en el cual nos estamos postrando? Eso también es muy importante que lo sepamos y que lo apliquemos. O también, de nuevo, cuando estamos limpiando, el limpiar puede ser un momento para llevar a cabo diferentes variedades de prácticas. Podemos hacer varias cosas mientras estamos limpiando. Varias prácticas podemos aplicarlas. Por ejemplo, pero tiene que ir acompañado del pensamiento, que realmente nuestra mente esté reflexionando en ello, porque a veces, pues sí, podemos estar limpiando y recitando, elimino el polvo, elimino mis oscurecimientos, elimino polvo, elimino mis oscurecimientos. Pero si solo es de palabra y de mente estás pensando en otra cosa, pues no estás aprovechando realmente esa oportunidad. Tiene que venir de tu mente, realmente estar consciente de que cada vez que estás limpiando ese polvo, cada vez que quitas esas manchas, estás limpiando tus oscurecimientos, pero que venga de tu mente, no solo salga de tu boca. No, no. Oda şer jobu insan maşum ne çitugur sanan çık pena ta pavalım jumbe tokjus tanda yoya da otuş yunguyoruz o şer jobu şirarız o dubum çumpum sa sıkçidi lavalın da sum goruruz o ten gongerciği şul dentel tava toburuz o galay gelda o dinesine dile yunguyoruz o y algunos
pueden estar pensando, bueno, pues es que yo no soy muy, muy inteligente, no tengo tanto conocimiento. Entonces, pues todo eso no lo puedo practicar yo, no lo puedo hacer yo. El desanimarse uno mismo por sentirse incapaz es pereza. Y eso se le llama la pereza del desánimo. Entonces, no hay por qué desanimarse a pesar de no tener una capacidad intelectual muy, muy grande. Porque hay historias que reflejan cómo personas como Papa Lamchung, que era una persona tan torpe, tan... se le olvidaba todo, que tardó 3 meses en poderse aprender esta frase de abandono el polvo, abandono mis oscurecimientos. O limpio el polvo, limpio mis oscurecimientos. 3 meses tardó. Sin embargo, fue constante, se esforzó y logró alcanzar la liberación. Así que no hay excusa. Paloma, si sigues en la cuenta, una historia, está bien. ¿No molestará a Anela? Ay, no. A ver qué cuenta. Así, Teresa, Tulia, ni más o menos me todo que no. Es que la historia va de las monjas, por eso también lo decía. Cada 15 días se invitaba a un monje, Gelon, a dar unas enseñanzas. Esto era en la época del Buda. Y entonces el Buda dijo, bueno, toca dar la enseñanza a las monjas, pues vamos a mandar a Lamjungma a que les dé la charla. Es justamente aquella persona que les digo que era incapaz de aprenderse una frase. Pero ya se había convertido en un seraria. Claro, el Buda, con su mente omnisciente, él sabía perfectamente que Lamba Lonchuma ya tenía logros muy altos en su continuo mental, que ya era un ser aria. Entonces, pues, le dijo, pues, esta persona puede darle enseñanzas a las monjas. Y las monjas se enfadaron. Las monjas estaban muy molestas porque decía, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué nos quieren mandar a un maestro como este que 3 meses para aprenderse esta frase de limpio el polvo, limpio mis oscurecimientos? ¿Qué pasa? ¿Que acaso nos están menospreciando? ¿Nos quieren humillar? ¿No nos creen capaces de querer aprender algo más elevado y nos tienen que mandar a esta persona? Estaban muy molestas. Pero las monjas, que son muy listas, entonces empezaron a alborotar a toda la gente también del pueblo. Entonces empezaron a hacer publicidad y decirle a la gente, va a venir un gran erudito a visitarnos, no se pierdan al gran erudito que va a venir a darnos enseñanza. Y entonces estaban haciendo mucha publicidad para que viniera gente y también construyeron un trono excepcionalmente alto. Y entonces cuando vino ya este seraria y vio ese trono tan elevado que le habían puesto, no olvidemos que ella tenía logros, entonces con su mano simplemente hizo este gesto y entonces ese trono bajó a un nivel más bajo. Y entonces él cómodamente se pudo subir al trono y en ese momento el trono, como un ascensor, se vuelve otra vez a poner a esa altura alta. Uh-huh.
Y entonces él dijo, yo tardé, ya que está en el trono, dijo, yo tardé 3 meses en memorizar esta frase de elimino el polvo, elimino los oscurecimientos. Y lo que he aprendido de esa experiencia, de esa frase, es tanta, tanto que no voy a acabar de explicarlo así. Así que mejor hablemos de los 3 adiestramientos superiores. Y dio unas enseñanzas sobre ese tema, lo cual asombró a todo el público que estaba ahí presente. Y bueno, dice Gisela de nuevo, que lo que yo estuve aprendiendo en estos 3 meses con esa frase, si los quisiera explicar ahora, no acabaríamos. Y es decir, algo tan sencillo como la limpieza, porque es lo que él estaba recitando mientras estaba limpiando, elimino el polvo, elimino los oscurecimientos, una práctica que no es difícil y es una práctica que, dependiendo de cómo la estamos reflexionando, puede convertirse en una práctica hinayana o en una práctica mahayana. O incluso, dice Gisela, no es que lo haya visto en ningún texto, pero también se puede convertir en una práctica del adiestramiento inferior. Porque cuando tú imaginas que ese polvo que estás quitando, o esas manchas que estás quitando, piensa, pues son las causas de los renacimientos en los infiernos, me lo estoy quitando, pues también es válido. O si tú estás imaginando que ese polvo son los oscurecimientos, son los engaños, pues también estás purificando, estás trabajando con esa práctica. Si piensas que son los oscurecimientos de los engaños, que si son los engaños raíces, que estás limpiándolos, se vuelve una práctica hinayana. Ahora también, si estás pensando, pues son los oscurecimientos de los engaños, los oscurecimientos de la sabiduría, o todavía más, es decir, son los oscurecimientos de la actitud egocéntrica. Entonces ya estás planteando esa práctica de la limpieza en una dirección del vehículo superior. Así que es algo que todos podemos hacer y no es difícil. Pero nosotros, la verdad, cuando nosotros estamos limpiando, no estamos todavía no vemos realmente de corazón, de manera honesta, todavía no vemos ese polvo como mis engaños y que estoy limpiando mis engaños. Todavía nos cuesta. A lo mejor lo podemos decir de palabra, lo tratamos de generar, de crear ese pensamiento, pero de corazón todavía no estamos viendo a ese polvo, a esas manchas, como nuestros engaños. Y no estamos viendo a la escoba o al trapo de limpieza, no lo estamos viendo como la sabiduría que comprende la realidad, que es esa que es capaz de eliminar todos los engaños. Entonces todavía no lo estamos viendo así. Pero no estamos, a lo mejor todavía no estamos totalmente convencidos, pero es que la visualización, eso nos va a ayudar mucho, pensar que esa escoba es esa sabiduría que comprende la vacuidad y que los engaños son ese polvo y trabajamos limpiándolo, nos beneficia mucho. ¿Por qué? Porque al igual que estamos trabajando en visualizarnos como la deidad, aunque todavía no somos deidades, pero nos visualizamos con la deidad, sabemos que esa visualización, el pensarlo así y creerlo así, nos va a traer un resultado favorable. Pues lo mismo sucede cuando estamos pensando en la escoba y en el polvo de esa manera. Visualizarlo así. Chicas. Care. ¿Sos el alguien su comida? La ve. La ve.
Y bueno, pues con eso hemos culminado todo. Dice Geshe-la, pues yo creo que aquí terminamos porque algunos ya los veo con un poquito de prisa, ya se están meneando mucho. Que por cierto, dice Geshe-la, cuando ustedes están aquí sentaditos diciendo, ¿a qué horas termina? ¿Qué horas termina? Que ya sea la última historia. Os advierto, se convierte en una acción negativa porque estás pensando que algo tan virtuoso que estás recibiendo, que ya termine, por favor, que ya termine. Así que con cuidado. Hasta no quiere mirar a nadie. Y bueno, pues durante estos dos días nosotros hemos acumulado muchos méritos, porque yo creo que, y eso lo sabrán vosotros más que nadie, que han tratado de escuchar con mucha atención, con mucho cuidado, y eso son más méritos. Por parte del Lama dice, yo he tratado de explicarlo con mucho cuidado, y estoy seguro que la traductora también ha tratado de explicarlo, de traducirlo con mucho cuidado. Entonces, son muchos méritos los que se han acumulado y que ahora toca dedicar. Así que hemos acumulado muchos méritos. Ta kisan chini tuwa gyachimu nashi re, ini ta zambulimla. Pe kangen shivji tuwasi ta re re lagu mis. O da tunzu kangen chini tunzu kangala kangen ni nyudu choya. O tindra tole ya, mulum jaro sis. Ni sanje denba yundi na ya. Ini ta sanje denba singi nevla an di sheba singi dinzi jibu tamba singi ji gugar o tunzu kanga guzi yudu denba ta. Panda. Yo creo que ya los ve con hambre, así que dice ya, muchas gracias. Dice Geshe-la, pues recordando también lo que hemos comentado el día de ayer, que estamos en el... Estamos viviendo una época difícil. En el mundo hay muchísimos problemas y no va a entrar en cada uno de los problemas que existen. Son muchos problemas. Entonces, para que todas estas dificultades, estos problemas puedan rápidamente eliminarse, por eso vamos a dedicar, para que todos estos problemas del mundo puedan eliminarse lo más pronto posible. También dedicamos para que las enseñanzas del Buda puedan permanecer durante mucho tiempo. Y el hecho de que estas enseñanzas puedan permanecer durante tanto tiempo depende de que estos seres santos que existen, estos seres eruditos y sabios, puedan continuar. Por eso también vamos a dedicar para que todos estos seres santos puedan tener una vida larga, se cumplan sus deseos de sus mentes, y también vamos a dedicar para que todo aquel trabajo, todas aquellas acciones que son bondadosas, que van en dirección a la bondad, vayan aumentando, aumentando, y todas aquellas que están en dirección al daño y a la negatividad vayan disminuyendo. Y también el hecho de que nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de que en estos dos días acumuláramos tantos méritos es gracias a la existencia de este centro, que está... cuya función es para poder beneficiar a los seres. Por eso, al igual que este centro y todos los demás centros que están
trabajando para el beneficio de los seres, pues para que puedan seguir progresando y puedan seguir beneficiando a los seres. Pero en especial estamos dedicando para este centro en el cual nos encontramos, porque es aquí donde hemos tenido la oportunidad de estar, de escuchar estas enseñanzas, de acumular tanta virtud. Por eso en especial dedicamos para que este centro pueda seguir prosperando, pueda seguir mejorando y pueda seguir dando este servicio para el beneficio de los seres. Así que nuestra dedicación también va en especial a este lugar, pues porque es gracias a este lugar que hemos tenido la oportunidad de acumular méritos y que ahora tenemos la oportunidad de dedicar. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Que va Jesús los andrapaye, tempeñ un por in tu se yo sen chor in poche, ma que pana que yuche, que va ñam pa me paya, con el con tu peguacho. Jambe babu chida que pata, con tu sampote y andesinte. Te da con qui Gesù da roci, che va di tanta cera tu, tu sun ce be ye va tam ce chi, no a calazzo tu nam pate, a chi che ve sa va di con chi, san po ciò ce rap tu mo guardi. Corue shinkante, pentande wa malu juwene, chenre si wa tenzin kya soli, chape si te badu tengyushi. Tuzon zon jang jang gyewe tenzin kyo pewe kun soto pase, chosun kurwe lemon tu drupa. Da so duce con tu shaptencho. Meme tawe te chen chen resi. Trime kempe wampo jampe jang. Tubu malu jumse saweta. Kanche kempe suje son kapa. Lo san trape shabla sorwade. Meme tawe te chen chen resi. Trime kempe wampu jampe jang. Tubu malu jumse saweta. Kanche kempe suje son kapa. Lo san trape shala soate. Meme tsewete jen jen resi. Trime kempe wampu jampe jang. Tubu malu jumse saweta. Kanche kempe suje son kapa, lo san trape shabla sorwa. Thank you.
Vana mandala kamniya taya. Al final la paz, la oración de la rabia de la escena. En la mansión rodeada por un remolino de luz de cinco colores, a la madre Tara que posee la gloria juvenil de las dos inmensidades y lleva en ambas manos el néctar de la inmortalidad. Suplico que traiga aquí la foto de la vida inmortal. Danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos. De acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tanta del Victorioso, oh Lobsang, que tienes la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos y eres el Señor entre millones de seres. Oh Tenzin, yo te suplico. Con intensa compasión te has acostumbrado al nacimiento en los grandes monasterios, el gozoso océano de millones de realizados, y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual, que tengas una larga vida. Tú que has completado el océano de Sutra y Tantra, en el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, con esfuerzo los siete tratados de la cognición ideal, clasificación de los objetos de conocimiento de la vida alma, que tengas una larga vida, erudito y estable, gran sostenedor del Vinaya. Por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecerles en esencia de la iluminación y eres experto en entrar en el océano de gran oleaje de las acciones, que tengas una larga vida, hija de todos los victoriosos. Eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza. Eres experto en eliminar la oscuridad de todos los conceptos erróneos en el debate. Eres hábil en la composición melodiosa que destruye la arrogancia. Que tengas una larga vida, propagador del Dharma, del victorioso en todas las direcciones. Al maestro, a la deidad tutelada, los protectores del Dharma, en la asamblea de guardianes, a los que tenéis el compromiso, el rey del Dharma y la señora del reino del deseo. Dicen, de acuerdo con mi pensamiento, los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Kira tenzi yamadı bari. Ah.